Muy buenas noches, muchísimas gracias, presidente y director general de Plaza 1, Rafael García Garrido, Simón Casas, muchísimas gracias a los dos. Alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, premiados, toreros, novilleros, ganaderos y profesionales del mundo del toro, que nos acompañan, autoridades, presentadores de la gala, Elena Salamanca, Ramón García, medios de comunicación, señoras y señores. Es un verdadero honor, otra vez, otra noche más, tener la inmensa oportunidad, no saben lo agradecida que estoy, de estar en esta presentación de los carteles de San Isidro, el Centro Mundial del Toreo. Gracias nuevamente a Rafael García Garrido y a Simón Casas por ese despliegue que realizan cada año, pero que este es aún mejor si cabe. Es espectacular, desde luego. Enhorabuena por todo. Lo que están haciendo es impresionante. Estoy muy orgullosa de ese trabajo. Hacer que la tauromaquia siga de moda, porque siempre lo estuvo, pero ahora, más aún en estos tiempos, tiene mucho valor. Estaremos eternamente agradecidos por ello. Y creo que hay pocas cosas complicadas en la vida como hacer unas listas electorales, las mesas de una boda, alcalde, vete preparando que te viene la peor parte, y los carteles de San Isidro. Y encajarlo todo lleva muchísimo trabajo, pero el resultado, como hemos visto anteriormente, es espectacular. En Las Ventas, la plaza más importante del mundo, celebramos el reencuentro de los grandes toreros. Volverán a Madrid, como cada año, y nos van a hacer soñar en esas tardes de cultura y de gloria. Somos la región capital de la tolerancia, la libertad, la bravura, el orgullo. Madrid ama a los toros porque sabe que algunas tardes, en algunas faenas, hay momentos de una belleza que estremece. Llegará mayo y los toreros colgarán su ropa de calle para vestirse de luces. Recibiremos a los aficionados de toda España y a los que vendrán de otras partes del mundo, mexicanos, colombianos, venezolanos, europeos, para que disfruten de Madrid y también de sus magníficos hoteles, restaurantes, tabernas, tascas, musicales, teatros, tiendas, tablaos, terrazas, de sus calles, de su gente, de su oferta cultural y también su noche, la mejor del mundo. A todos ellos les invitamos a acompañarnos un año más, en la casa donde caben todos los acentos, donde se cruzan todos los caminos, donde todos celebramos estar vivos, activos y mezclados, iguales pero diferentes, castizos y mestizos. Esta semana recibíamos la buena noticia de la apertura de la Monumental de México tras 600 días cerrada, 42.000 aficionados que abarrotaron la plaza y disfrutaron de lo que el escritor mexicano Octavio Paz llamó poesía en movimiento. Aunque, lamentablemente, un recurso judicial ha vuelto a cerrarla. Y no conozco un lugar donde la prosperidad ni la libertad se hayan abierto camino tras cerrarse una plaza de toros. Todo lo contrario. Le ha seguido la sequía, el control político, el adoctrinamiento. ¿Quién frenará el afán autoritario mañana si hoy nos asfixia y nadie hace o dice nada? Esto solo va a ir a peor. Y la libertad se defiende ejerciéndola. Y por eso también estamos todos aquí hoy. Este San Isidro nos acordaremos de la afición mexicana, la catalana y de todos aquellos lugares donde la fiesta, por ser intrínsecamente española, que ese es el motivo, está siendo perseguida. Y a todos les esperamos con los brazos abiertos en la Catedral Mundial del Toreo, porque esta es también su casa. Este año se celebrarán 23 corridas, 3 novilladas con picadores, 2 corridas de rejones. La de la beneficencia será el 9 de junio y también fuera de abono tendrá lugar la corrida In Memoriam el domingo 16 de junio. Una corrida dedicada al maestro Antonio Chenel, Antoñete, el torero más madrileño nacido a pocos pasos de aquí, de Las Ventas. Dejó dicho un día que la colocación es imprescindible en el toro y en la vida. Hasta para tomarse una cerveza en la barra de un bar conviene estar bien colocado. ¿Y qué razón tiene? Antoñete
aunque con problemas de salud regresó a los ruedos con 50 años y cuajó un lustro mágico con algunas faenas que merecían colgarse en las paredes del Museo del Prado. Toreó hasta cerca de los 70. También se celebrará una corrida en homenaje a la Policía Nacional por sus 200 años el 8 de junio. Una institución de élite que merece nuestro reconocimiento por toda una vida de entrega y sacrificio y por defender la libertad de todos. La feria comienza el 10 de mayo, aunque el 1 y el 2, en la Goyesca, el Día de la Comunidad de Madrid, las ventas irán abriendo sus puertas y ya se irá acercando esa emoción. Para todos, para las figuras y también para los que empiezan, para quienes buscan confirmar su buen momento y para aquellos que suspiran por el triunfo, lo que ocurra en las ventas será decisivo. De San Isidro dependerá en buena medida el resto de la temporada. Madrid es el lugar de las oportunidades y las recompensas. Más allá de las figuras y los toreros emergentes, me gustaría reconocer a los matadores jóvenes del escalafón y a los novilleros. Son el relevo necesario, el futuro de la fiesta, la cantera que tanto apoyamos y mimamos en la Comunidad de Madrid. Lo prueban las 6 escuelas taurinas que tenemos, donde cientos de chicos y chicas se preparan cada día con el sueño de ser toreros y pisar esta plaza un día. Y es que en las ventas, en todo Madrid, la afición entre los jóvenes crece como en pocos lugares de España y no podemos estar más orgullosos. Tampoco puedo olvidarme de los rejoneadores que estarán en esta plaza con sus mejores caballos, también a las cuadrillas, el equipo, sin el que no somos nada. La gente de confianza del torero, que se viste con él, que en ocasiones antepone su vida, si llega el caso lo hacen, que son una familia, bandilleros, picadores, mozos de espada, apoderados. Quiero dedicar unas palabras especiales también a los ángeles del toreo, a los médicos premiados, excelentes profesionales que tantas vidas han salvado en esta y en otras muchas plazas. ¿Y cuántas almas no se nos han ido por pocos minutos? La vida no tiene precio. El valor de sus manos y su humildad es incalculable. Y por eso quiero dar las gracias al doctor Máximo García Padrós por toda una vida de dedicación a esta plaza. Todos los días de feria, desde primera hora y, por supuesto, a las 7 en punto de la tarde, a las 6 en otoño, todos ellos trabajarán aquí para que la magia sea posible. Porteros, taquilleros, alguaciles, acomodadores, vendedores de almohadillas, personal de seguridad y una larga lista de trabajadores que también forma parte de nuestro San Isidro.